elegido. ¿Injolmi? Ah, no. Jijin. Yo... debo tenerte. Una vez dijiste... que estábamos destinados a conocernos. Y te equivocaste. Pero resulta que ya nos habíamos conocido. ¿Puedes creerlo? Es muy irreal. ¿Cómo? ¿Cómo es que tú eres Injolmi? ¿Injolmi es tu nombre de usuario? Creo que sí. Yo no soy Injolmi. ¿Te decepciona que sea Rider 37? ¿Eso es lo que piensas? ¿Por eso lo estás negando? No, no es eso. Te juro que yo no soy Injolmi. ¡Ya no digas tonterías! Acordamos vernos hoy y llevar una rosa amarilla. Estás aquí, a las 11, con esa misma flor. ¿Me dirás que esto fue una coincidencia? La verdad es... Créeme, no soy yo. Yo... compré esto para llegar a una entrevista porque no quería llegar con las manos vacías. Es eso. ¿En serio? ¿Fue coincidencia? Sí. ¿Y qué dije hace un momento? ¿Qué dijiste? Que debías tenerme y luego algo del destino y... ¡Cállate! No lo dije en voz alta. Perdón por no llegar. Me surgió una emergencia en la mañana. Lo siento mucho. Está bien. Igual no esperé mucho tiempo. Miraba a Yurimi. ¿Era yo? Tal vez ya hasta nos conocimos. O quizá nuestros caminos ya se encontraron. No. Te reconocería de inmediato. Seguramente te reconoceré al instante. No salgas del cuarto. Me la dio la entrenadora Yang. Sé que dije
que te robaste la victoria en las noticias. Pero hablando como tu mamá, no como presentadora, no creo que te robaras la medalla. Y solo quiero que lo sepas. Aún creo que tu actitud en la conferencia fue inapropiada y también inaceptable. Pero ya pasó. Y esta medalla es tuya. Tómala. ¿Por qué me la das así? Perdón por dejarte. Debo tenerte. Pudo decir me gustas. ¿Cómo se le ocurrió debo tenerte, Ido? ¿En serio? ¡Jijin! ¿Qué haces tan temprano? Me estaba volviendo loca, por eso vine. No pude dormir. No le dijiste todo a Hido, ¿verdad? No, no le dije. Ay, qué bueno. ¿Ahora qué debería hacer? ¿Y a mí por qué me preguntas? ¿No recuerdas que yo tuve que mentirle a Hido por tu culpa? ¿Y qué harás? Ay, se va a decepcionar mucho si descubre que yo soy Injolmi. Ay, me siento mal por ser Injolmi. He sido horrible con ella. ¿Qué le hiciste? Vales el dinero que ofrecen por estudiante, ni más ni menos. Nunca oí tu nombre en la comunidad de esgrima y eso habla de tus habilidades. Debiste quedarte como admiradora. Por tu culpa, ahora mi vida es un desastre. ¿Por qué le...? ¿Cómo pudiste? Eres muy cruel. ¿Sabes cuánto te admiraba? Sí, ya lo sé. Sé lo que Ryder... Digo, sé lo que Hido sentía por mí mejor que nadie. Ella admiraba a Koyurim y siempre consolaba a Injolmi. Me admiraba y consolaba, y yo a cambio... ¡Ay! ¿Qué debería hacer? No lo sé, pero yo no seguiré mintiendo. No, por favor. Solo dame una semana. Necesito tiempo para pensar. ¿Qué haces? ¿Ya viene? Se fue. ¿Se fue? Tú la evitas a ella y ella... Ahora me evita a mí. ¿Me pasas el lubricante? Ah, olvídalo. ¿Qué no me ignoraste? ¿Tan solo fue un reflejo y me lo pasaste sin pensarlo? Claro que no. ¡Ay, entonces me siento honrada!
Muchas gracias por no fingir que soy invisible esta mañana. ¿O tengo mentalidad de esclavo? ¡Yurim! Oh, hola. ¿Ya estás lista? Sí, claro. ¿Qué compraremos? Quiero un vaso de fideos y de postre un helado. Ah. Ok, ya. Vamos. ¡Te veo luego! ¿16? ¿Ya salió? ¿El último? ¿Cómo? Helados. Ay, olvidé mi cartera. Espérame, ¿sí? Ay, pero apúrate, ¿sí? Ajá. ¿Ese es mi cómic? ¿Qué? No. Sí. ¿Te lo robaste de mi casillero para leerlo? ¡No me lo robé! El viento sopló muy fuerte y abrió tu casillero. ¡Casi rompe las bisagras! Me acerqué a revisar y luego vi el cómic y... me sorprendió y le eché un vistazo. Además, ¿no sabes que está prohibido traer revistas y cómics a la escuela? ¿Eh? Estar en el equipo de esgrima no te ayuda. ¿Entendido? Oye, está bien si lo lees. ¿Hido? ¡Entrenadora! ¿Qué hace ahí? Fotosíntesis. ¿Qué le pasó a la familia de Yuri? Su restaurante estaba cerrando y hoy abrieron. ¿Qué, no te dijo nada? Me contaron que su mamá era fiadora o algo así. Pero no lo sé. ¿Qué cosa? Luego de entrenar, reúnes a las chicas. Cenaremos ahí. ¿En la cafetería? Mientras más problemas tengas, más ocupada estarás. Tienes que reír para olvidar más rápido. Y olvidar para continuar. No sabía que le gustara la comida de mi mamá. Ahora ya lo sabes. Es muy rica. Entrenadora, ¿pediremos tortitas de pescado? Claro. ¡Sí! ¡Ay, claro que sí! Las de primero pidan lo que quieran, no se preocupen. Mamá, vino el equipo. Buenas tardes. Hola, señora. ¿Cómo ha estado? ¡Ay, qué sorpresa! ¡Bienvenidas! Hoy nos dieron ganas de venir a comer aquí. Ya sabe cuánto comemos. Pediremos al menos 20 porciones. ¡Ay, nada más vinieron a ayudarnos! Muchas gracias. Gracias. Siéntese. También ustedes. Sí. ¿Qué van a pedir?
Eres tú la que venció a mi hija y se llevó el oro. Has soportado mucho, Gido. Dijeron cosas horribles de ti. Malditos chismosos. Debió ser muy duro. Seguro tenías miedo. Pero dime, ¿ya te sientes mejor? Sí. Wow. Eres más bonita en persona, Gido. Te serviré una porción extra porque ganaste la final. Felicidades. Hicieron un gran trabajo en los Juegos Continentales. Estarán en el Departamento de Deportes hasta que les asignemos nuevas labores. Esfuércense. Ahora, ¿cuándo vamos a cenar? ¿Para eso es esta reunión? Bueno, en parte sí. Pero primero, haremos un especial de los Juegos. ¿Qué clase de especial? Nuestro rating aumentó durante los Juegos. Hay que aprovecharlo. Pongamos en alto el Departamento de Deportes, ¿sí? Filmaremos algunos documentales y transmitiremos un especial. ¿Quién lo hará? No estoy seguro de qué hacer, pero puedo intentarlo. Qué valiente, ¿lo hará sin saber nada? Entonces aprenderé en el proceso. Quiero intentar todo lo que pueda. Quiero aprender y mejorar rápidamente. ¿Te gusta esto? Sí. Y quiero hacerlo bien. Tengo más tiempo que antes, así que llamaré más seguido. Por cierto, ¿me viste en las noticias? ¡Claro! Estabas muy nervioso. Eres un novato. Debes mejorar. Mira quién lo dice. ¿Te dieron las calificaciones de los finales? Adiós. Si crees que las calificaciones te definen, no hablemos. ¿Y mi mamá y mi tío están bien? El referee Smith se mantiene firme en que su decisión en las finales fue totalmente justa. Se parece mucho a la familia de su madre. Pero son las jóvenes atletas las que han tenido que cargar el peso de la especulación. ¿De qué estás hablando? Lo que debió ser un momento de dicha se convirtió rápido en uno de dolor. Reportando para VS, Back Gigi. Qué locos. Siempre que viene alguien, ponen el video de tu reportaje una y otra vez. Ahora lo están viendo. Nadie lo pide, pero lo ponen. ¿Y qué? ¿Te avergüenzas de mí? Pues no, no es eso. Pero ya me hartaste. Ah, qué lindo eres. Dile a todos que los extraño. Hola. Ya colgaré. Sí, adiós. ¡Gido! ¿Pero por qué? ¡Oye! Contéstame. Otra vez. ¿Pero por qué no me deja en paz? Buenos días, chicas. Hola, Gido.
eso? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Haremos tomas de prueba. ¿Tomas de qué? ¿La Federación no te dijo? ¿No le dijiste? La Federación llamó hace unos días. Ah, tengo una llamada perdida. Supongo que es de la Federación. ¿No será que solo la ignoraste? Claro que no. Pero al menos pudiste habérmelo advertido. No me dejaste hacerlo. ¿Y para qué son? Filmaremos un documental de 3 partes sobre atletas más populares tras los Juegos Continentales. Las eligieron a ustedes para la primera parte. ¿Por qué? Por el escándalo que causaron en la final. ¿Y qué filmarán en el documental? ¿Que no somos amigas? ¿Cómo nos ignoramos? ¿Cómo nos tratamos como si la otra no existiera? ¡Ah! Son así dentro y fuera del duelo. ¿Esperas que finjamos ser amigas? Somos atletas, pero no actrices. Eso quiere la Federación, pero yo no pienso permitirlo. Quiero que refleje la verdad, aunque no se lleven del todo bien. ¿Y para qué? ¿Para que me insulten? ¿De verdad no confías en mí? ¿Pero por quién me tomas? ¿Qué? ¿Qué tan malo crees que soy? Confía en mi perspectiva. Escuchen, las conozco a ambas mejor que la mayoría. Cuando lo termine, se los mostraré primero. Si no les gusta, no saldrá al aire. Lo prometo. Queremos una toma de todas corriendo. Salgan en fila al patio. ¡Sí! ¿De qué estudios son? ¡Son importantes! ¡Eso veremos en la tele! ¡Filmarán en el patio! ¡Esperen! Ya no podrás evitarme. No quería hacerlo. ¿Y entonces por qué lo hacías? No lo diré. Solo dímelo y ya. Quiero escucharlo de ti. Ignoras mis llamadas y mensajes. Y me has evitado. ¿Esperas que actúe como si nada pasara? ¿No has pensado en cómo me siento? Es que me sentía apenada. ¿Apenada por qué? ¿Por ese día? Solo lo dijiste porque me confundiste con Injolmi, que no soy yo. ¿Cuál es el problema? ¿No se trataba de mí? Lo era, al menos en parte. Si Injolmi hubiera sido alguien más, no habría dicho algo tan estúpido. Lo dije solo porque eras tú. Así que en parte era por ti. ¿Y? ¿Cuál era tu plan? ¿Creíste que podías evitarme desde ahora o que solo nos alejaríamos? ¿Qué piensas que signifique nuestra relación? ¿Tú qué crees que signifique? Últimamente tú me... Me confundes y eso me vuelve loca. Te tengo celos. No, me gustas, pero me siento muy inferior a ti. ¿Sabes qué significa? Yo no tengo ninguna idea. Lo único que pude decir fue debo tenerte, pero me estoy volviendo loca. Quiero que me trague la tierra. No supe qué más decir. Me gustan las cosas claras, pero cuando pienso en ti, todo es confuso. Y por eso... Ahora solo sé que... ¡Te odio!
Sí que eres. Sí que eres directa. ¿Te burlas? ¿Por qué te ríes mientras me vuelvo loca tratando de entenderlo? Claro. Tú sigue pensándolo bien. Yo lo entiendo bien. Es muy claro. Bueno. Señor. ¿Qué? Hola, ¿Bakji Jin? ¿Pero cuánto tiempo? ¡Hola! Escuché que eres reportero de la UBS. Ah, espera. ¿No cubriste la final de esgrima? Sí. Su contrato de filmación. Ah. Se lo agradezco. ¿De qué hablas? Nosotros deberíamos agradecerte. Ah. ¿Fue muy difícil? Me sorprendí cuando lo vi. Ah, sí. ¿Y cómo estás? Solo estoy haciendo lo que puedo. Ah, claro. Ay, era solo un niño. Pero veo que ya maduraste. Hace calor, te invito a un refresco. Sí. Claro. Muchas gracias. ¿Dónde está? A ver. ¿El 320? Creo que sus calificaciones no le importan tanto. La uno es dos. Oye, Ji-won, ¿estás estudiando? ¿Qué pasa? Debo hacerlo para cumplir mi meta. ¿Cuál meta? Si quieres mejorar, concéntrate en ciencias sociales. Es la única materia que puedes rescatar en 100 días. Correcto. ¿Tienes que estudiar esto ahora? Entonces, 100 días son mucho. Quiero aprobar algo cuando todos los demás entren a la universidad. ¿En serio no irás a la uni? Ahí no enseñan lo que quiero aprender. ¡Chicos! ¡Lo publicaron! ¡Ya pusieron el boletín! ¿Irás? ¿Para qué? Porque me gusta ver mi nombre en el boletín. Estamos en ese espacio. ¿No es romántico? ¿Eres el último? ¿Es malo? No, qué suerte. Creía que sería la última. ¿Y si lo fueras? ¿Qué? ¿Te apena? Sí, un poco. ¿A ti no? Ajá. No me esforcé nada. Ya lo sabía. Es más vergonzoso no esforzarse y esperar más. Ya llegué, mamá. Hola, amor. Ven aquí. ¡Tarán! Un regalo. Fui al mercado, vi una tienda de celulares y te lo compré. Escucho que todos los chicos tienen una hora. Creí que te sería útil para cuando tengas que viajar a los torneos.
Así podría llamarte. No competiré en un tiempo. Quédatelo. Yo siempre estoy en el restaurante. Entonces regrésalo. Yo estoy bien. Yurim, te lo estoy regalando. Pero no tenemos dinero. Perdiste tus ahorros y también eres fiadora. Ahora tenemos otra deuda. ¿No deberíamos ahorrar lo que podamos? ¿Por qué no puedes alegrarte cuando te compro algo como lo hacen todos los hijos? ¿Y cómo podría? Tú siempre estás llorando y papá casi nunca está en la casa. Mis circunstancias no son como las de los demás. ¿Cómo podría aceptarlo, mamá? Lamento ser mala madre y hacer que mi hija se preocupe tanto. Yo lo compré porque solo esperaba verte sonreír. Verte feliz me da fuerzas. ¿No puedes pensar en mis sentimientos en vez del dinero? ¿Y eso de qué sirve? Los sentimientos no pagan las deudas. Podemos hacer algunos cambios conforme avancemos. No quiero que parezcan enemigas o que se llevan mal. Pero así el documental no sería entretenido, ¿no? ¿Y si nos enfocamos en el toque simultáneo? El último punto de su duelo en los juegos era un empate. No, porque eso implicaría que no creemos que Nagido mereciera la medalla. No lo haremos. No piensas en los ratings, ¿no? Necesitamos algo de drama para atraer a los televidentes. No explotaremos así a las atletas. No es chisme, sino un documental. Habla back, Jijin. Lo reportaré. ¿En cuánto tiempo? Lo llamaré cuando esté listo. Gracias, sí. ¿Pasa algo? Ahora no. Busco un teléfono. ¿Un qué? Puedes usar el de mi casa. Si es por trabajo, es algo urgente. No hay nadie. Vamos. Resumen deportivo. El tercer torneo de bádminton juvenil, creado con la intención de aumentar el interés en los deportes. ¡Respira! Gracias. Se llevará a cabo en la Arena Deportiva Yale el próximo mes, del 5 al 8. Todos los niños y niñas de entre 11 y 14 pueden inscribirse y participar. Lee Ji-young, campeón coreano de boliche, recibirá la medalla dragón azul el 27. La ceremonia de premiación será en el Museo Folclórico Nacional. Esto fue el resumen. Sí, ya estoy listo. Sí. Resumen deportivo. El tercer torneo de bádminton juvenil, creado con la intención de aumentar el interés en los deportes entre los jóvenes, será en la Arena Deportiva Yale el próximo mes del 5 al 8. Todas las niñas y niños interesados de entre 11 y 14 pueden inscribirse para participar. En otras noticias, Lee Ji-young, campeón coreano de boliche, recibirá la medalla dragón azul el 27. La ceremonia de premiación será en el Museo Folclórico Nacional y será presentado por el Ministerio. Esto fue el resumen deportivo. Sí, muchas gracias. Sí. Gracias. Me salvaste. No hubiera llegado a mi casa. No a tiempo. ¿Esto te pasa seguido? No, esto era para el radio. Se supone que iban a dar los resultados del béisbol, pero el partido no acaba, creo. Por eso tuve que cubrir con otras noticias. Ah, ya veo.
¿Qué? ¿Aún me odias? ¿Estás celosa? ¿Ya lo descubriste? Dime, ¿qué soy para ti? No hay una palabra. Es que no existe una palabra exacta que pueda describir nuestra relación. Conocidos, amigos, novios. Creo que no somos ninguna de esas cosas que ya tienen nombre. Lo he pensado y... tú y yo sabemos... qué somos. Entonces, hay que definirla. Si no existe una palabra para esto, mejor inventarla nosotros, ¿no? ¿Inventar una palabra? Puede ser teléfono o vaso. Tijeras. Puede ser una nube, un arco iris. Podemos elegir la que sea. Me gusta arco iris. Y a mí tijeras. Ah, está bien. Solo por favor no vuelvas a ignorarme, o no te perdonaré. Debiste odiarlo. Oye, la palabra odio no lo describe. Me ayudaste a levantarme una y otra vez. Acéptalo. Ya debo irme. Muchas gracias. ¿Qué hay de ti? Dijiste que entendías bien qué significaba. Dime qué crees que sea. No es un arco iris. Mamá. Mamá. Bak Ji-jin. Señora, ¿usted vive aquí? Digo, ¿Hido es su hija? ¿Qué haces aquí? Entonces, ¿tú fuiste quien rompió la estatua del estanque? ¿Así es como se conocieron? Sí, lancé un periódico a su casa. Lo siento mucho. Mamá, me pagó por la estatua. ¿Con qué fue? Un full house. ¿Estás loca? Señora, le pagaré por los años ahora. ¿Ji-jin? Sí, señora. ¿Hido y tú son novios? ¡Mamá! No, señora, no somos novios. ¿Y qué son? ¿Un arco iris? ¿Qué? Mamá, no es lo que estás pensando. ¿Y qué es lo que pienso? Lo que pasa es que tú siempre piensas lo peor. Oye, ¡no le hables así a tu madre! Tú...
gritaste? ¿Entonces te pones de su lado? Es que es importante para mí cuidar mi carrera profesional. Discúlpame. A lo que quería llegar era... ¿Entrevistaste a ese referee de los juegos porque conoces a Hito? ¿Hasta corriste al aeropuerto? No. Lo hubiera hecho por cualquiera, se lo juro. No te postules a ese departamento. ¿Qué? Parecen cercanos. Además, reporta sobre esgrima. No puedes ser amigo de tu fuente. Postúlate en otro antes de que se lastimen y se alejen. ¿No crees que pasará? ¿Lo hará? Te lo digo como reportera, no como su madre. Y no le digas a nadie que soy su madre. Saldrá más en las noticias y me sería incómodo. Solo te preocupas por ti. ¿Qué no tienes nada que decir como mi mamá? ¿Ya tienes un amigo? Ay. ¿Sabes por qué estás equivocado? No mantienes la distancia con la fuente. ¿Entrevistaste a ese referee de los juegos solo porque conoces a Hito? ¿Hasta corriste al aeropuerto? Gracias. No me agradezcas. Hubiera hecho lo mismo por cualquiera. La cafetería ya abrió. ¿En serio? ¿No habían quebrado? Escuché que eran fiadores de alguien y lo perdieron todo. ¿En serio? Ay, esa perra se lo merecía. Oye, hizo un berrinche en los Juegos Continentales e hizo quedar mal a Nájido. ¡Qué egoísta! Seguro hizo ese berrinche porque quería que le dieran la pensión deportiva. Sí, tiene sentido. Ay, no sabe perder. ¡Salgan! ¡Salgan ya, malditas chismosas! ¡Suéltame! ¡Repítelo! ¿Qué tanto dijiste de Yurim? ¿Ustedes quiénes son? ¿Cómo se atreven a hablar tan mal de Yurim? ¡Estás loca! ¡Oiga, rápido! ¡Oye! Van a hablar de ella. Tontas perdedoras. Oye, Hito. ¿Por qué me defendiste? Dije que estaba muy bien así. ¿No te das cuenta de que me haces quedar como tonta? Oye, ¿por qué lloras? Ya no sé qué hacer. Si tú sigues actuando de esa forma, mi vida se ha complicado y todo por tu culpa. ¿Y ahora yo qué hice? Oye, eso solo lo hice porque estaba enojada. Yo soy Injolmi.
¿Yinjolmi es tu nombre de usuario? Yo no soy Yinjolmi. Créeme, no soy yo. Te desprecié y fui mala contigo. Ay, por favor, perdóname, Gido. Me sentía sola y atrapada. Y eras la única que siempre me consolaba. No tenía idea. Perdono, pero... Prométeme algo. No saltes de la plataforma. Es muy peligroso. Prométeme que no lo harás. ¿Aún sigues aquí? ¿No ibas a grabar? Sí, ya casi me voy. Por cierto, Yijin. Sí. Quiero grabar la introducción en el auditorio cuando entrevistemos a las atletas. ¿En el escenario? ¿Pero ya tiene algo en mente? Claro, yo soy el productor. Ah, mira, les ponemos un arnés. Luego que peleen en el aire y ¡bam! Y luego ¡bam! ¿Qué tal? ¿Te gusta? Es que tu idea es muy aburrida, pero que el inicio no lo sea. ¿No crees? Eso no queda con el ángulo que buscamos. Y además hacerlo podría lastimarlas, ¿no? Ay, si para eso son atletas. Si son frágiles, ¿cómo compiten en torneos internacionales? No lo haremos. Discúlpeme. Ese mocoso ha rechazado todas mis ideas. ¿Estás bien, Yurim? ¿Estás bien? ¿Te la
fingida. ¿Qué pasa? ¿Y aquí? Estoy bien. ¿Tú estás bien? Sí, estoy bien. ¿No te duele el trasero? ¿Puedes levantarte? Estoy bien. Refréscate. Estoy bien, no me acaloro tanto. Alto, esperen, no graben, basta. Una pausa. ¿Qué están haciendo? ¿Ahora son novias? ¿Qué? ¿Por qué? Así no es como actúan siempre. ¿Por qué fingen? Ya no lo hagan. Pero no fingimos. A ver, esperen, ¿ya lo descubrieron? Sí. Y también descubrí que tú me mentiste. ¿Una rosa? ¿Una entrevista? Ya decía yo que era muy extraño. Ella se disculpe por eso. Ella me obligó. ¿Yurim qué culpa tiene? Pero ella me obligó. Es raro hablar contigo cuando ya sé quién eres. Lo sé, pero sigamos siendo completamente sinceras como hasta ahora lo hemos sido. O al menos por aquí. Tengo algo que decirte. ¿Qué cosa? No me decepciona que tú seas sin Yolmi. Yo también voy a decirte algo. ¿Qué cosa? Perdóname por lo que pasó en los juegos. Nunca imaginé que todo eso pasaría. Pero ahora todo sanó. Cuando tu mamá me abrazó en su cafetería, el dolor y la tristeza desaparecieron. ¿Y esto de qué sirve? Los sentimientos no pagan las deudas. Just like stardust. Me consoló de una forma que ni la mía hace. Y eso lo agradezco. ¿Cafetería Elefante, diga? Mamá. ¿Qué? ¿Eres tú, Yurim? ¿No estás en casa? Quería probar mi nuevo celular. Te escucho bien. Qué bueno. También te escucho. Mamá, no sabía, pero hay deudas que los sentimientos sí pagan. Perdón por enojarme cuando no entendía nada. Además, siempre quise un celular. La verdad, me encanta. Qué bueno. Eso quería Yurim.
eres muy joven. Así que solo iluminaré tu rostro. ¿Qué te parece? Sin duda eres una profesional, ¿no? Es que fui a un club. Olvídalo. Señorita Nájido, hola. Buenos días. Buen día. Buenos días. Señor Bak. Qué bonita te ves. Si les digo. Tú tranquila. ¿Yurim ya terminó? Ahora está en el auditorio. ¿Estás lista? Toma asiento. Yijin, ¿cuál es su mejor perfil? El izquierdo. ¿Dónde miro? ¿A la cámara? A mí. ¿Estás cómoda? No creo. Pero me gusta. Tengo una pregunta. Dime. ¿Me veo mejor del lado izquierdo? ¿O no? Nunca lo había pensado. Deja que yo me encargue. Solo confía en mí, ¿sí? No quiero que salgas herida. Comienza con saludo cuando la cámara grabe. Sí. Hida. Yurim. Hola. Hola. ¿Tú ya terminaste la entrevista? Sí. Pero fue muy extraño. Aún me siento rara. Igual yo. ¡Corte! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Bien hecho! ¿Creen que podamos hacer más tomas hoy? ¿Como cuáles quiere? Bueno, ¿recuerdan cuando se pelearon por lo del último punto? Ahí fue cuando todo empezó, así que recreémoslo. Pero el referee dijo que no fue al mismo tiempo. Ah, sí, ya lo sé. Pero necesitamos esa toma para el argumento del documental. Sería muy impactante si, ¡ta!, el documental inicia así. Entonces, hagámoslo. Hacemos este documental para las dos.
¿Qué dicen? ¿Lo harán? Denos tiempo para pensarlo. ¿Te parece bien? Sí, claro. Solo guardemos distancia. ¿Apuntamos a los hombros? Voy a alejarme más. Diga, ale. ¡Ah, sí! ¡Comencemos! ¡Hangar! ¡Pre! ¡Ale! Relájense y háganlo con más fuerza. ¡Hangar! ¡Pre! ¡Ale! ¡No sean tan tímidas! ¡Con más fuerza! ¿Sí? ¡De nuevo! ¡Hangar! ¡Pre! ¡Ale! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Tiene que verse real! ¿Sí? ¡De nuevo! ¡Hangar! ¡Pre! ¡Ale! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ay, ¿cuántas tomas haremos? Díganme, ¿van a seguir fingiendo? Si lo hicieran bien, ya habríamos terminado. Imaginen que es un duelo real. ¿Por qué tienen tanto cuidado? ¿Creen que esto es una broma? De nuevo. ¿Estás bien? Sí. Bien. ¡Hangar! ¡Pre! ¡Ale! ¿Estás bien? Necesito un minuto. ¡Un energético! Creo que me lo torcí. ¿Te duele mucho? Pongamos sus respuestas seguidas tras preguntarles lo mismo. ¿Justo así? Sí. Sus personalidades son diferentes, así que si los mostramos así... disculpe. Sí, habla Bak Ji-jin. Hido, ¿estás bien? ¿Qué? Ah, me duele el tobillo. ¿Qué fue lo que pasó? Recreábamos el toque simultáneo. ¿Recreaban? Sí, es que... queríamos recrear el último momento de la final de los juegos. Pero acordamos filmar solo el saludo. Le dije claramente que no recrearíamos el toque simultáneo. Pero no les puse arneses ni las elevé. Solo deben tocarse al mismo tiempo. Pero también puede lastimarlas, ¿no lo sabía? Se pueden romper las muñecas o incluso torcerse el tobillo. Estos toques causan muchas heridas. ¿Por qué las obligó a hacerlo? ¡Es un ignorante! Oye, mocoso, ¿ya terminaste? Yo he tenido que tratarte con respeto, pero... ¿crees que lo hago por gusto? ¡Lo hago por el documental! ¡Para conservar mi empleo! Si los ratings bajan, ¿te responsabilizas? Sí, lo haré. ¿Y si se lastiman? ¿Será el responsable? Solo dígame cómo. Porque ellas seguirán compitiendo el próximo año. Entonces, ¿qué hará si se lastiman? Señor, vamos. Ji-jin. Señor Bak. No fue grave, estoy bien. Vamos al hospital. Ah.
Perdón, fue mi culpa. No fue tuya. Si no me hubiera caído... Él no debió obligarlas. Al principio no hubo problema, pero me dijo que debía parecer más real. Parecía que era tu superior. ¿No tendrás problemas? La jerarquía no importa. Pude haberme lastimado de verdad. Pero, ¿sabes qué? Creo que estoy bien. Si tienes una lesión, lo mataré yo mismo. Perdón. No estuve contigo ahí. Lo estás ahora. Y siempre lo has estado. Al final, siempre lo estás. ¿Estás bien? ¿Y el tobillo? ¿No te duele? Estoy bien, no me duele. Igual vamos al doctor. Sí, pero también míralo. ¿Eh? No siempre hay arcoíris. Talento para llevarme a los mejores lugares. ¿De qué hablas? Corrí porque eras tú. ¿Hace rato? No, no. Luego de la final. Corrí al aeropuerto a entrevistar al referí. Lo he pensado y... no lo hubiera hecho por otra persona. Aunque quizá debería hacerlo. Soy reportero. Al final, me motivaste a hacer lo correcto. Siempre me guías a hacerlo. O a mejores lugares. ¿Cómo definiría nuestra relación? Se llamará arcoíris. Cierto. Ya dijiste que no es eso. Pero si no es eso, entonces, ¿qué puede ser? Amor. Es amor. La verdad es que te amo, Guido. No necesito un arco iris.
recuerdos normales. ¿Pero pasó algo? Junghyuk, ¿hago un buen trabajo? ¿Sabes qué es lo que te hace malo? ¡Es increíble! ¡Podemos ir a la playa! Por fin logré encontrar las piezas faltantes de mi vida. Estoy feliz. Este momento durará por siempre. Sí, seguramente sí. Cuando estoy con Gigi, siento que puedo hacer lo que sea.